Les mando un abrazo grande, Juanito, de este lado. Bueno, continuamos eh, con la información sobre las novedades, las últimas novedades que tiene que ver con el mercado de pases, obviamente. Esto no para, esto sigue, lo decía ayer, estos es día a día, minuto a minuto, y hay mucha información de los dos equipos grandes. En primer lugar, eh, marcar la, la información de Peñarol, que me parece que en las últimas horas es el equipo que tiene mayor novedades en cuanto a posibles incorporaciones. La primera y la que adelantamos en las últimas horas, es la de Gastón Ramírez. El volante ofensivo de San Lorenzo de Almagro nunca se terminó de acomodar en San Lorenzo. En la realidad, jugó poco más de 200 minutos. Eh, una, o dio una asistencia, no convirtió goles. Y viene de jugar muy poco. Lo cierto es que Gastón Ramírez va a llegar a Peñarol. Es un pedido expreso de, de Diego Aguirre, del entrenador. Ya se conocen claramente. Quizás en, en la interna urinegra no convencía esta incorporación pero es un pedido del técnico y desde lo económico tampoco va a ser un esfuerzo muy importante va a ser un contrato a rendimiento y gastón ramírez va a llegar a, a peñarol veremos este, cómo, cómo termina siendo esta, esta incorporación en, en el equipo mirasol yo creo que hace mucho tiempo ya se venía hablando y se estaba dando esta novela de gastón ramírez sí gastón ramírez no que estaba cerca que se alejaba bueno cuando parecía que iba a, a llegar a peñarol el último mercado de pases desde el Virtus Entela de la Serie C de Italia, el jugador decide irse a jugar a San Lorenzo. No, no rindió en San Lorenzo, no tuvo los minutos deseados. Y ahora, sí, por el pedido expreso del técnico de Peñarol. se le va a dar otra chance a Gastón Ramírez en el, en el equipo aurinegro. Y va a firmar su contrato en las próximas horas. Está ya por rescindir su vínculo con San Lorenzo para llegar como jugador libre al Club Atlético Peñarol. El otro jugador que Peñarol va a incorporar es en el sector del lateral por izquierda. Hablamos de Diego Sosa, lateral por izquierda de, de Argentina. Este jugador que ya jugó en el fútbol uruguayo en el 2023, lo hemos visto y mucho en Racing. Sinceramente, y uno observando el campeonato uruguayo, es un jugador interesante, muy técnico. Eh, pero bueno, después hay que ver cómo terminan rindiendo las, las incorporaciones. Y todos sabemos lo que tiene que ver con firmar e incorporarse a, a equipos grandes, tanto a Nacional como en este caso a, al propio Peñarol. Bueno, Diego Sosa, para contextualizar, es un lateral por el sector izquierdo, es argentino, como decía, tiene 26 años. Él surge en Tigre, jugó eh, en Unión Española de Chile y este, bueno, llegó a Racing en, en lo que fue la última temporada, donde jugó bastantes partidos. Hay que decirlo, él jugó eh, 35 partidos en Racing. La verdad, eh, es una cantidad importante, más de 2.000 minutos, casi 3.000 diría, a lo largo de la temporada, donde aportó alguna asistencia un, y un gol también en, en la temporada, que lo recuerdo hace un tiempo. Eh, pero bueno, Peñarol está claro que, que debe incorporar. Como mínimo un jugador por línea, en este caso lateral por izquierda. Conclusiones: llega Diego Sosa, está Lucas Hernández que tiene el contrato y se queda en Peñarol por lo menos por medio año más. Y acá yo creo que Derritis pierde un poco de pisada, ¿no? Matías Derritis, el, el lateral campeón del mundo con Uruguay a nivel de, de selección sub-20, el lateral campeón de América con Peñarol en su momento a nivel también de, de sub-20, me parece que termina perdiendo un poco de pisada en el propio Peñarol. Son dos incorporaciones confirmadas, Gastón Ramírez, Diego Sosa y Peñarol sigue negociando por otros jugadores. Los más cercanos son estos dos nombres que voy a dar a continuación. El primero, el de Maximiliano Silvera, quizás ustedes lo recuerdan por su pasaje en Cerrito, en su momento, ex capitán de Cerrito, fue goleador en Cerrito hace un par de años acá en el fútbol uruguayo. Y Maxi Silvera, que después de una buena temporada en Cerrito, se fue a jugar al Necaxa de México. Y después pasa el Santos. Él se va a jugar al Santos de, de Brasil y lo lleva Diego Aguirre. Fue esto hace hace medio año, unos meses nada más. Lo llevó Diego Aguirre al, al Santos de Brasil. Nunca se terminó a acomodar. Es cierto que también a, a Silvera lo lleva Diego Aguirre. Y Aguirre dura muy poco en el Santos. Esa es la realidad. Tuvo un pasaje, la verdad, sinceramente, muy breve. Y Silvera se quedó hasta final de año en el, en el equipo de, del Santos. Que hoy por hoy va a jugar la segunda edición de, de Brasileiro justamente a partir del, del próximo año. Bueno, Maxi Silvera, 26 años para él. 1 metro 76. Y bueno, ya dimos lo que tiene que ver con su carrera. El Santos jugó poco. Es la realidad. Jugó 440 minutos. Convirtió un gol y dio una asistencia. Son pobres los números, sobre todo para un delantero centro, que insisto, creo que en el exterior no se terminó de acomodar. Si sí es un delantero que acá en Uruguayo está confirmado que rindió. Por lo menos en Cerrito, y después hay que ver si puede terminar de ratificarlo en este caso, si se termina de determinar eh, y se, se, si se termina de confirmar esta, esta incorporación hasta Peñarol, que hasta el momento no está eh, concretada la, la transferencia, pero sí es un interés muy cercano el que tiene Peñarol y restan detalles para que pueda llegar al Club Atlético. Peñarol primero también se tiene que desvincular del, del conjunto de, del Santos de Brasil. Y el otro jugador eh, es Eduardo Darias, el extremo por el sector derecho de jugador de Deportivo Maldonado. Ya hace un par de mercado de pases que Peñarol está interesado en este jugador. Ya lo ha dicho también su propio presidente Nacho Rubio. Es un jugador que interesa hace mucho tiempo en, en Peñarol. Darias tiene contrato por unos meses más con, con Deportivo Maldonado, pero hay un interés real de Peñarol de poder contratarlo y pueden haber novedades en cuanto a este jugador que tiene este, un dato que me parece algo normal en el fútbol, pero que claro, si evaluamos lo que fue el año de Peñarol en cuanto a la sanidad, hubo muchos jugadores que llegaron como promesas, como figuras, y que después por temas físicos no terminaron de jugar. Bueno, en el caso de Darias, Darias jugó 32 partidos en el 2023. La verdad viene de jugar mucho y promedia prácticamente 90 minutos por partido. Entonces me parece que para partir es un número importante que llegue un jugador a una institución, en este caso Peñarol, y que hablemos de un jugador que viene de tener minutos y muchos minutos, mucha actividad, mucho recorrido en la última temporada en Deportivo Maldonado. Él principalmente juega como extremo por el sector derecho, lo hemos visto también por izquierda, y cuando a mitad de año se le va a Maxi Cantera al, al conjunto de por eh, Maldonado, bueno, eh, por momento jugó también detrás del 9 de área. Me parece un jugador que puede jugar por todo el frente de ataque eh, y es encarador, está claro, después hay que ver si rinde o no rinde, pero es un jugador por el cual Peñol está interesado y pueden haber novedades en las próximas horas. Esto en cuanto a posibilidades reales, la realidad entonces de, de Gastón Ramírez, de Lateral Diego Sosa y las chances reales también de Maxi Silvera y del propio eh, Eduardo Darias, también Peñarol en lo que es el mercado de pases ha consultado por otros jugadores. En cuanto a Nacional, bueno, el conjunto tricolor que ya prepara a través de su el manager general Seba Uren y también su entrenador, el chino Alvaro Recoba, lo que va a ser el arranque de la pretemporada y el armado también del plantel. Recordar que Bruno Piano va a ser el nuevo ayudante técnico de, del propio Álvaro Chino Recoba, piano que tiene experiencia en otros equipos, eh, dirigiendo y siendo también ayudante técnico. Y bueno, ya se sumó al cuerpo técnico del de chino Recoba para la próxima temporada. En cuanto a Nacional, el otro jugador que está encaminado y que va a ser jugador tricolor es Rafa Haller. Rafael Haller, lateral por el sector derecha, joven. Rafa Haller tiene 23 años, jugó 29 partidos en lo que fue el 2023, dio 6 asistencias y convirtió un gol. Yo recuerdo ese gol en un partido de Copa Sudamericana de, del equipo de Danubio contra Huracán. Recuerdo ese partido en Parque Patricios en Argentina. Bueno, ese fue el gol de Haller, si no, si no mal recuerdo, en, la, en lo que fue la temporada 2023. Un gol interesante de afuera del área, de pierna derecha. Y bueno, Haller que ya tiene todo listo para ser nuevo jugador de Nacional. Me parece que Nacional incorpora. Eh, un muy buen lateral derecho, hay que decirlo, creo que es de lo mejor que hay en el medio. Creo que en conjunto con Pintado y quizás Agustín Pereira de Racing fueron los dos jugadores más, eh, los tres jugadores más destacados ¿no? en, en ese puesto en el lateral por derecho. Es cierto que Haller tuvo una lesión importante en el año y por eso no jugó la mayoría de, de los partidos y estuvo un tiempo fuera de las canchas, pero sobre el final de temporada se pudo recuperar y terminó siendo titular habitual. También hay que decir algo. Cuando arrancó el año, el lateral por derecha titular de Danubio era Rafael Haller y el suplente era un tal Mateo Ponte. Mateo Ponte que hoy está en el Botafogo, que estaba en un nivel tremendo con la selección uruguaya, que fue campeón del mundo, que fue una de las grandes figuras. Sin embargo, en Danubio el titular era Rafael Haller. Bueno, eso como para partir en cuanto a datos de este nuevo lateral que va a incorporar Nacional en principio por tres años y un Rafa Haller que estuvo 11 años en la institución franqueada y le va a dejar un un porcentaje de una futura venta al propio Anubio, al equipo que fue formador, y por eso se estaba demorando el tema, porque Haller pretendía dejarle dinero, recordemos que es un jugador que vencía y vence contrato a, a final de año. Bueno, se termina de, de confirmar esa transferencia desde Anubio, este, Rafael Haller va a jugar en el Club Nacional de Fútbol a partir de la próxima temporada, recordar que Nacional trabaja en la renovación de Jonathan Rodríguez, esto se va a definir en, en las próximas semanas, entre el lunes y martes, las reuniones con, con el representante de Jonathan y el propio jugador para definir su futuro, tiene la oferta de gimnasia y grima de la plata sobre la mesa, tiene la oferta y la renovación de Nacional y otros ofrecimientos que tiene el volante central que creo que, eh, que en cuanto a minutos y en cuanto a juego y en cuanto a rendimiento es una realidad que fue de los jugadores más regulares de Nacional en el año y es un pedido del propio Recoa este, a la dirigencia de que se haga el esfuerzo para que Jonathan Rodríguez pueda seguir siendo futbolista tricolor de cara al próximo año. Eh, y bueno este Nacional que sigue y, y no cierra la puerta a otras ventas que puede realizar más allá que busque incorporar es cierta y es real la chance de, de que pueda emigrar Juan Ignacio Ramírez que tiene mucho ofrecimiento del exterior y creo que Nacional tiene que estar atento a esa situación porque si pierde al goleador del Campeonato Uruguayo y bueno ya tiene que empezar a buscar otras alternativas en ese puesto y hay que estar atentos a, la, a las próximas novedades que puedan existir por la posible salida del Cole Juan Ignacio Ramírez en los próximos días va a comenzar oficialmente la serie del Río de la Plata, esta, esta especie de torneo que se arma entre equipos uruguayos, argentinos y otros del exterior. Va a comenzar en los próximos días, se va a realizar en nuestro país. Lo que podemos decir es que a esta hora eh, están confirmados de nuestro país nacional: Peñarol, Liverpool, Defensor Sporting, Danubio y Cerro Largo. De Argentina, la verdad, viene una linda cantidad de, de países y de calidad a jugar para darle este, mayor eh, rendimiento, mayor nivel y mayor atención a esta serie del Río de la Plata. Por ejemplo, va a estar Vélez, San Lorenzo, Newell's, Rosario Central, el equipo de Huracán, Gimnasia, Belgrano, Atlético Tucumán, son equipos que vienen a jugar la serie del Río de la Plata a, a nuestro país. De Chile está Colo Colo y de Perú César Vallejo, así que se empieza a confeccionar esta, esta pretemporada de verano que se va a jugar en nuestro país, en el Estadio Centenario, en el Gran Parque Central, en el Campeón del Siglo también, en el Francini y en principio en el Viera. Estos serían los escenarios en los cuales se jueguen estos amistosos de Serie del Río de la Plata, con clásicos incluidos, ¿no? Está claro que, como mínimo, un clásico se va a disputar en este verano de, del 2024. Obviamente, en cuanto a otro flash de, de información de, de lo que tiene que ver con el mercado de pases, se ha confirmado la, el arreglo de, de Jorge Fossati como nuevo entrenador de la selección peruana, dirigirá la, la Copa América y también el desafío de llevar nuevamente a Perú al Mundial, Perú que está último hoy en, la, en la eliminatoria, y Fossati que ya es confirmado por la Federación Peruana de Fútbol como su nuevo. Entrenador, desafío importante y otra selección que va a dirigir Jorge, Jorge Fossati. En cuanto a otras informaciones y el mercado de pases a nivel nacional, Emiliano Ancheta y Richard Núñez van a jugar en Danubio. Ancheta, lateral, que estuvo en, en el equipo de la luz en la última temporada. Ex Danubio, bueno, vuelve al, al equipo franjeado. Y Richard Núñez, volante central que jugó en Fénix durante el 2023. También Rodrigo Formento deja River Plate de nuestro país para ponerse la camiseta de, de Cerro Largo, arquero que incorpora el conjunto Arachán, al igual que otro lateral que es Enzo Castillo, lateral por izquierda de 23 años, que viene de jugar en la luz. Yo lo decía el otro día con los compañeros, creo que fue de la luz el jugador más regular en el año. Y e incorpora un jugador, un carrilero por el sector izquierdo interesante, el equipo de, de Cerro Largo. En cuanto a otras salidas de Defensor Sporting,. Jefferson Quintana se va a jugar al fútbol de Brasil y Rodrigo Pérez deja Defensor y se va a jugar a Instituto de, de Argentina, salidas que se empiezan a confirmar en Defensor, como también se confirma la, bueno, el, el nuevo contrato y el nuevo técnico que une a Martín Barini y a Defensor Sporting para estas próximas temporadas. Bueno, Barini ya está en Uruguay, ya empieza a preparar la, la pretemporada con el equipo Violeta y Barini es el nuevo entrenador del conjunto. De Defensor Sporting. Más salidas que se confirman en el medio local. Hablemos de los dos equipos del Prado. Hablemos de River y de Wanderers. En cuanto a River, hay jugadores que no siguen para la próxima temporada. Mencionamos el caso de Formento. Pablo López, Jonathan Dos Santos, el jugador Joaquín Trasante, Pablo García, Facundo Kidd, Walter Gargano y Ezequiel Busquets son jugadores que no van a seguir en River. Que a través y a raíz de estas salidas busque incorporar una cantidad interesante de jugadores. Eh, por todos los jugadores que salen. Bueno, va a incorporar bastante a River para el próximo año. Recordemos que tuvo a, a, en las puertas de, de meterse en la próxima Sudamericana. No se le dio a River en la última fecha que quedó eliminado. Y bueno, este, tendrá competencia nacional de la mano de Nacho Iturralde, que va a ser su entrenador. En cuanto al otro equipo del Prado, hablemos de Wanderers, el bohemio que confirmó que Nicolás Fonseca no va a seguir en el club, se va a jugar a River de Argentina. Eh, Gonzalo Camargo no seguirá, al igual que Rodrigo Pastorini, el argentino Ramiro Costa, Fernando Laforia son algunas de las bajas de, del conjunto de, de Wanders, al igual que Albarracín, Nicolás Albarracín, que se va al exterior si Wanders renovó a su capitán Mario Rizzo, también al Francisco El Pancho Cerro, el argentino y a Bruno Belio. estos son otras de las tantas novedades eh, que hay eh, a esta hora en el mercado de pases los invito a que le dejen un like a, a este video, los invito también a que se suscriban gratuitamente al canal, estaremos en las próximas horas con más novedades del mercado de pases, ya sumando a poquito a todos los compañeros, les mando un abrazo grande eh, y bueno, que pasen bien estos próximos días y el deseo de un buen comienzo también del 2024. Abrazo para todos.